El sitio es muy bonito, Dalvila siempre es bonita. Dalvila me recuerda a mi tierra, que es Granada, parece el Albaicín de Granada. Esta feria medieval, la verdad es que es muy chula, tiene muy buen ambiente, un entorno envidiable. Además de que, claro, en Ibiza ya tienes muchas cosas muy chulas. Y esto suma un poco más a lo que es ya Ibiza. Me encanta aquí en esta isla, es muy bonito, muy guapo todo, muy bello. No puede faltar esta cita medieval, que es un puesto fantástico, por su cultura y por todo. Y además se llena y es fantástico que está aquí. Es como trasladarse a otro mundo, otra época, y los olores, los colores, la música, todo. Es para venir y disfrutarlo a tope. En primer lugar, empezaremos presentando al alimoche encapuchado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Hacen desaparecer la carroña. Por tanto, gracias a los córvidos, se evita la propagación de enfermedades. Son animales que son muy especializados. Cuando un animal se especializa en algo, su propio diseño ya evita que tenga que pensar cómo capturar. Esta es una águila pescadora, por ejemplo. El halcón peregrino es un animal que caza en picado. Su cuerpo está diseñado en forma aerodinámica para únicamente tener que capturar a sus presas por velocidad. Chorizos, morcillas, de arroz, criollos, careta de cerdo. A medida que ponemos unos platos bien servidos y la gente se va contenta, viene y repite. Tenemos ya clientela fija todos los años, viene y nos piden aquí. Nos dicen, ¿dónde está el pulpero gordito, el mejor que trae? Pues ahí lo tengo, el del pulpo. Pues el secreto, a ver, por mi punto de vista, sin querer ofender a nadie, claramente, hay que ser gallego. Això són rifabos. I quan més en tens, més rica eres. La nòvia duia 12 rifabos. I això no era molt emprenyo la nit de bodes? Bueno, hi va haver un que es va casar i quan va veure que tants de rifabos quedaven dalt la caixa, diu, però si la meva dona em quedarà tota dalt la caixa. Vistas y este ambiente y esta gente tan guapa, por supuesto que uno está a gusto y con colegas, vamos.
y también dibujamos brujas. Exactamente. Y dragones. Su calor me atrapa. El aire también sufre. Enferma. ¿Hay brujas por aquí? No, no, no. No existen, solo existen en